El reto es grande. No se trata de superar a los gobiernos priistas, sino a su propio padre. Carlos Cantú Rosas sabe que el apellido que le ayudó a ganar la alcaldía ahora se convierte en su mayor responsabilidad. Tiene muy clara la tarea que le espera los próximos 3 años y aspira a que al concluir su periodo, con el deber cumplido, poder ver a su pueblo a los ojos. Presidente, buenos días. Buenos días. ¿Cómo encuentra la presidencia municipal? Bueno, estamos en un proceso ahorita todavía de análisis. Hemos encontrado mucho desorden en el área de tesorería. Desorden. Hasta ahorita nos entregaron, por ejemplo, 84 chequeras, ninguna de ellas referenciadas con igual número de cuentas. Estamos detectando que el dinero que está en esas cuentas, ¿de qué es? Si es un fondo federal, fondo estatal, si es gasto corriente. Ya hemos empezado a ordenar de perdido la mitad de esas cuentas. Y lo mismo fue en el área de obras públicas. Nos dejaron ahí sin expedientes de obra pública. Nos transfirieron cerca de 90 obras transferidas y obviamente también con una deuda grande en cuanto a obras públicas. ¿Y ya logró hacer una limpia o sigue todavía con herencia priista? No, estamos trabajando en eso. No, más que hacer una limpia de la herencia priista, estoy tratando de ver qué persona trabaja, qué persona acude a trabajar, qué persona tiene o no duplicidad de funciones, y estamos tratando de tener el menor personal posible, que además era un compromiso de campaña, hacer una reingeniería administrativa y aligerar el gasto operativo en cuanto a la nómina municipal. Este asunto de las cuentas, volviendo al tema, ¿hay desvíos por ahí que pudieran causar asuntos penales? Sería para mí muy, muy todavía atrevido decir si hay desvíos o no, o responsabilidad o no. Lo que yo les puedo asegurar es que ni voy a hacer cacería de brujas, pero también si encuentro a alguien, algo no voy a hacer tapar a nadie. Simplemente voy a cumplir con la ley. Si encuentro dentro de esto que estoy ahorita revisando que hay alguna cuestión que pudiera fincar o atribuirse alguna responsabilidad administrativa o penal, seguramente la va a haber, y no corresponderá a mí la penal ni la administrativa determinarlo, sino solamente presentar las acciones correspondientes en cuanto a acciones y a la autoridad del Estado, al gobierno del Estado específicamente, determinar a sus órganos competentes si es culpable o inocente. ¿Ha detectado ya en estos 15 días obras fantasmas? Hemos detectado obras que están empezadas, que tienen avance financiero importante y un avance físico muy, muy menor. Hemos detectado también obras que nos dejaron transferidas y que no está presumiblemente o todavía no encontramos el dinero para pagarlas. ¿Y esto obviamente se le está dando el seguimiento? Se le está dando el seguimiento. Seguramente esta misma semana, que además fue un compromiso cuando asumí la presidencia municipal, que lo hicimos en la toma de posesión, va a comparecer el titular de Obras Públicas y el titular de la Tesorería Municipal para explicarle a los regidores, a los síndicos, a la gente, a la ciudadanía en general, del estado que guardan las cosas en cuanto a tesorería, en cuanto a obras públicas municipales, en cuanto a obra transferida, en cuanto a deuda contraída, en cuanto a deuda contraída con bancos, en todo lo concerniente, y además que es lo que genera más dudas entre la población. Sabemos que Nuevo Laredo viene arrastrando una gran deuda desde hace ya varios años. ¿Qué pasará con esto? ¿Usted asumirá esta responsabilidad? Sí, es una deuda que lamentablemente se contrajo ya hace varias administraciones, como que el fantasma de los Moreira por aquí anduvo también. También hasta que algunos llegó. Se apellidan también como quieren apellidarse Moreira, ¿verdad? Por acá anduvo el fantasma de los hermanos Moreira. Y lamentablemente se contrajo una deuda. Yo lo he estado diciendo que esa deuda también no ha estado lo suficientemente transparente. Entonces vamos a anunciar también próximamente cuánto se paga de intereses mensuales y anuales de esa deuda, en cuánto repercute en cuanto al presupuesto de egresos de cada año, con qué bancos está contraída y cuánto es la cantidad económica que se paga mensualmente. Lo que te puedo decir es que esa deuda tiene un aproximado de un 12%, afecta al presupuesto de egresos de cada año. Las calificadoras recomiendan que las deudas no excedan el 8% del presupuesto. Esto está entre el poquito más del 11%, casi 12%. Y trataremos nosotros, obviamente, de transparentarla al máximo. Ya no se puede hacer nada. Fue aprobada por Cabildo, por Congreso del Estado.
y finalmente hay que seguir pagando, lamentablemente. ¿Esto le pudiera disminuir el desarrollo, el proyecto que usted trae para gobernar? Pues seguramente sí, pero no quiero tomarlo de pretexto o como bandera de estarme quejando. Yo quiero hacer las cosas, me comprometí con la gente. Yo sabía que esto no es fácil, que claro, tengo que enfrentarme a muchas adversidades, a muchas circunstancias de momento, y además las que me impongan las circunstancias y las que me impongan los adversarios. Entonces hay que lidiar con ellas. ¿Cuáles son sus prioridades de gobierno? Mira, creo que la seguridad pública es un tema fundamental. La seguridad pública en cuanto a delitos patrimoniales, el robo, el asalto, delitos más graves, el secuestro, la extorsión. Hay que atacarlo, no podemos soslayarlo, dejarlo de lado. La gente ya no cree ese discurso de la autoridad, que aquí fue muy recurrente en los últimos años, de autoridades municipales, en donde decían que aquí no pasaba nada, que no era cierto, que eran rumores, que eran hechos aislados. Aquí tenemos o que lo endosaban a la federación, ¿no? A la federación también, o al gobierno del estado. Aquí tenemos que contribuir todos a mejorar el problema. Creo que Nuevo Laredo necesita soluciones del tamaño de sus problemas, y los problemas son muy grandes. Y el principal que tenemos, uno de los principales en todo el país, es la seguridad pública, y nosotros estamos contribuyendo con eso. Estamos trabajando coordinadamente con la policía estatal acreditable, trabajando en los delitos del fuero común. Tenemos un secretario de seguridad pública que fue de los pocos municipios que nombramos secretario de seguridad pública. Uh-huh. Y estamos trabajando en eso. También el programa de la obra pública, queremos tener un programa de obra pública sin precedentes en la ciudad. Vamos a reducir muchos rubros de la administración municipal del presupuesto de eso de 2014 para tener un presupuesto de obra pública que casi siempre es entre 400 y 500 millones de pesos, 550 máximo, como máximo. Queremos tenerlo entre 650 y 750 millones de pesos para que sea un detonante de la economía local y además crear infraestructura vial, educativa, administrativa, de servicios a toda la población y que mejorar la calidad de vida. Otro también es obviamente la cuestión de la transparencia, y algo también muy importante es volver a Nuevo Laredo atractivo nuevamente para personas e inversiones. ¿Hay mucho por hacer en este rubro de la infraestructura? Sí, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Faltan ejes viales, faltan obras de cabecera, falta terminar con los colectores pluviales inconclusos. La ciudad se sigue inundando. Faltan ahí muchas cuestiones que vamos a mejorar. También falta mucho equipamiento urbano, en cuanto a parques, jardines. Alumbrado público sigue estando deficiente. Para que sea una idea, tenemos aquí 36 mil luminarias en la ciudad. Encontramos casi en descompuestas o no funcionando, o fundidas, como le quiera llamar, o desconectadas, uh-huh, o por culpa de la presidencia, cerca de 15 mil lámparas fundidas o que no estaban prendidas. Entonces también eso es un problema muy grave. Siempre en las encuestas de percepción de la gente de la problemática salía la seguridad pública y después el alumbrado público. Y que una va de la mano con la otra. Una ciudad oscura beneficia la inseguridad. Exactamente. Presidente, en el tema de inseguridad, ¿no tiene miedo? Sí, pero controlado. O sea, tengo obviamente, tengo también sudo y también me da nervios y todo eso, pero creo que es más grande mi responsabilidad con la gente. Te diría mentiras de mi parte si te digo que no me pasa nada. No, pues sí, sí te da miedo, pero obviamente me da más miedo que la gente después me reclame y no poder verlos de frente por el deber no cumplido. Quiero cumplir con la gente. ¿Quién lo cuida? ¿Quién me cuida? Dios. Dios, y tengo una escolta también ahí del gobierno del estado, seguridad Tamaulipas, militares. Muy bien. ¿Confía? Sí, sí, confío en ellos. ¿En quiénes? En los que me cuidan. ¿Hay alguien en quien desconfíe? No, no, no. Ahorita no. En nadie en lo particular. Usted trae una herencia política muy importante, uh-huh, en el estado. Y en Nuevo Laredo, bueno, pues formó valores en la política. ¿Está usted consciente del peso que representa su apellido? Sí, estoy muy consciente. Y gran parte de este logro de ganar la presidencia municipal se lo debo a esa herencia, a ese apellido que llevo. Sí, 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 estoy súper consciente. Y por eso es doble el compromiso. El primero con la gente, con quien tuvo confianza en mí. Fuimos el candidato más votado en la historia de Nuevo Laredo, 85 mil votos, con todo y lo que nos hicieron, con toda la guerra sucia, la campaña, con todo en contra, fueron 85 mil votos.
Y fueron parte de todo, ¿no? Parte de la buena campaña, de la buena propuesta, del buen equipo, de los regidores, de los síndicos, de los diputados, de la inconformidad que había, de que logramos aglutinar un movimiento social. Aquí hubo más que una campaña, fue un movimiento social. Yo no pertenezco todavía al PAN, soy un presidente ciudadano. Uh-huh. Y logramos aglutinar a nuestro alrededor, o en este movimiento, a priistas, a panistas, a perredistas, a gente de Morena, a gente de izquierda, a gente de derecha, a gente progresista, a gente conservadora, a católicos, a cristianos. Fue un movimiento lo suficientemente amplio que tuvo como común denominador rescatar Nuevo Laredo. Nuevo Laredo tenía, para que se den una idea, 38 años gobernado por el mismo partido. Ni Porfirio Díaz había durado tanto como había durado aquí el partido anterior, para no decir nombres. Había durado Porfirio Díaz 31, 32 años, aquí tenían 38 años estos cuates. Y afortunadamente entre todos logramos cambiar las cosas. Pero también fue, volviendo con la pregunta original, uh-huh, por el peso de la historia y por el apellido que llevo, por mi señor padre. ¿Y estará a la altura de las circunstancias? Voy a estar a la altura de las circunstancias, del apellido que llevo y la responsabilidad que tengo. Hablando del partido que gobernó 37 años, ellos asumen el triunfo como suyo. ¿Qué les decimos? Como el de triunfo ellos, de Carlos Cantú, ellos sienten que Nuevo Laredo no lo perdieron. No, pues, será porque me estiman mucho, porque no. Aquí tengo yo en la administración gente priista, ¿no? Y yo he trabajado en administraciones priistas. Y como lo he dicho siempre, cuando he trabajado en administraciones priistas, comprometí mi fuerza de trabajo, pero no mi conciencia. Yo, uh-huh, sigo siendo un ciudadano. Tengo muchos y muy buenos amigos en el PRI. Uh-huh. Tengo muchos y muy buenos amigos, hermanos entrañables en el PRD y en el PAN también. Tengo grandes amigos, grandes cariños. Entonces, en los tres partidos tengo mis quereres y mis amores. ¿Entre sus cariños está Ramiro Ramos? Hay una foto muy polémica. Él es una persona de Nuevo Laredo a la que yo respeto. Tuvimos en su momento diferencias derivadas del apasionamiento de la política, defendiendo él una trinchera y yo la otra. Y ahorita finalmente la campaña quedó atrás. Escuché ahí sí que se generó polémica por la foto. Sí. Estamos ahorita trabajando por Nuevo Laredo, por Tamaulipas, y eso quedó atrás. Hubo diferencias y ahorita estamos construyendo los dos. Y le agradezco el gesto que tuvo de venir a saludarme. ¿No siente que le afectó? No. Simplemente es una visita de cortesía y yo tengo que recibirla como primera autoridad. Se decía que Carlos Cantú Rosas, antes de ser el candidato del Partido Acción Nacional, era el candidato del gobernador del estado para ir por el PRI. No, si no hubiera sido el candidato del PRI. No. Yo creo que el PRI siempre tuvieron definidos sus candidatos. Yo con el gobernador tengo una relación cordial, respetuosa, y quiero trabajar con él para hacer un bien a Nuevo Laredo. Sí. ¿Cómo está ahorita la relación? Normal. Es una buena relación que se está construyendo, nos estamos conociendo. Yo no tenía el gusto de conocer al gobernador, lo he visto 3 o 4 ocasiones, ha tenido diferencias importantes con un servidor, con la ciudad, ha estado preocupado por lo que pasa, ha estado ayudándome mucho, debo decirlo, en el ramo de seguridad pública. Hemos tenido todo su apoyo para rescatar a Nuevo Laredo en esa situación, delitos patrimoniales. Ha estado muy al pendiente también ahora que hubo unas lluvias muy fuertes la semana pasada también, me habló, me mandó gente. Y hemos trabajado y estamos generando confianza por el bien de la ciudad. El triunfo que tuvo tan exitoso, como usted lo mencionaba, una votación muy sobresaliente, ¿lo coloca de manera natural en la fila de ir por la gubernatura? ¿Está consciente de ello? Será para una cuestión de un rotario o sertomo, porque candidato a gobernador no creo que vaya a ser, salvo de un sertomo rotario. ¿No piensa en eso? No, la verdad. Mire, la verdad, y no creo que le voy a decir lo que dicen todos los políticos, que lo ven por muerto y luego ya ven que andaba ahí de candidato. Pero están más vivos que nada, ¿no? No. No tengo pensado yo ser candidato a gobernador. Creo que en el PAN hay gente más valiosa, con más capacidad que un servidor. Y además, creo que también sería irrespetuoso de mi parte para la gente y por los problemas que tiene el Laredo tan graves, siquiera yo pensar en eso, decirlo, atreverme. Pero no, desde lo más íntimo de mi corazón le digo que no tengo pensado ser candidato a gobernador. Pues a unos los va a poner muy contentos, pero a otros los va a poner tristes, quizá los que pensaban ya en Carlos Cantú Rosas. Yo les agradezco, Tamaulipas. Les agradezco, la dejaremos para mejores ocasiones. ¿Y a quiénes ve como perfiles? No quisiera yo apuntalar a uno,
o descartar a otro, ¿no? Ni encartar ni descartar, que sea la gente quien decida, y más al interior del PAN, ahorita porque tengo yo una posición preponderante, uh-huh. que yo encarte a uno, que mencione a uno o a una, se va a ver ahí un poquito mal, o van a decir que tengo preferencias cantadas ya por uno. Entonces, que la gente decida. ¿Quiénes son sus aliados dentro del Partido Acción Nacional? Tengo ya muchos amigos. Locales, me llevo estatales muy bien o con nacionales. El senador Cabeza de Vaca, me llevo muy bien con Maki, me llevo muy bien con los diputados federales, con todos. El coordinador parlamentario de Tamaulipas es de aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sí. con Enrique Rivas, es mi amigo, mi hermano, mi compadre. Que se le adjudica ese logro político, ¿no? Bueno, no está tan equivocado, y vamos. entonces, digo, creo que las cosas se están dando, que además como grupo Nuevo Laredo, que nunca se había tenido presencia en el PAN estatal, se está teniendo, y creo que eso es importante para la ciudad. Pero con todos en general, con Fonseca, me llevo excelentemente bien, con el presidente Fonseca, con el secretario general, y con todos en lo particular, con la alcaldesa, con Leti, es amiga mía, con el alcalde de Mier, de Guerrero, de Mier y de Miguel Alemán también excelentemente bien, con la Faranelli, con todos, tenemos una relación cordial, respetuosa y de amigos, y además de un interés común de mejorar Tamaulipas. ¿Se va a afiliar al PAN o se va a quedar para irse por la libre si en algún momento quiere seguir su carrera política? Estoy determinándolo. Ahorita soy solamente adherente. Estoy determinándolo. No sé qué vaya a pasar. También habría que preguntar si me quieren por allá. A lo mejor no soy bienvenido. Voy a ver qué onda. Pero en un momento lo determinaré. Presidente, hay una reforma que está causando mucha polémica, sobre todo en las ciudades fronterizas. La reforma hacendaria. Yo en lo particular estoy en lo personal y como primera autoridad, y creo que es el sentir mayoritario del cabildo, a lo mejor no de todos, seguramente no de todos, estamos en contra de la homologación al 16%, lo he dicho en reiteradas ocasiones, también he querido tener una posición moderada al respecto porque entiendo mi posición de que soy autoridad y en lugar de estar generando conflictos o disensos debería generar consensos. Pero en su momento, cuando usted me pregunta de eso, pues uh-huh. yo le tengo que contestar con absoluta sinceridad y franqueza que estoy en contra absolutamente de la homologación del IVA. ¿Pudiera tener repercusiones en Nuevo Laredo? ¿Ya se midió esta situación? Considerando que es frontera, la relación que se tiene con Estados Unidos y precisamente en este asunto de la homologación, la industria maquiladora, todo esto sí, está medido, ya calculado. La industria maquiladora perdería, se vería afectada. Algunas inversiones que estén por venir se podrían detener, va a generar ahí también mayor evasión. Son muchas las cuestiones, ¿no? Como gobierno, pues también te llega más dinero, pero no se trata de lo que le llega al gobierno, sino lo que le afecta al bolsillo de la gente, ¿no? Entrevistar a Carlos Cantú Rosas, presidente municipal de Nuevo Laredo, es algo que queríamos hacer hace ya un buen rato. Por fortuna, hoy lo conseguimos, así que viajamos hasta Nuevo Laredo. Y bueno, nos llevamos una grata sorpresa, un hombre muy interesante, muy claro en sus conceptos, muy seguro de lo que quiere para Nuevo Laredo. Seguramente le esperan cosas buenas.